Bueno, ahora mismo estamos corriendo para coger el ferry que nos va a dar como una vista de la ciudad. O sea, nos hace mucha ilusión, la verdad. Vamos un poco tarde. Accidentalmente terminamos en una exposición de arte súper linda. Estábamos caminando, la vimos y bueno, buscamos la entrada y ya. Literalmente no hay más explicaciones para eso, pero les voy a mostrar, es tan lindo. Estamos muy impresionados. Accidentalmente, es verdad. Sí. Como caminando por Upper East Side, la verdad ha sido tan lindo. No tengo mucha memoria, entonces no he podido grabar, pero ha sido tan lindo, tan inexplicable. Resulta que veníamos caminando y yo venía viendo el edificio con esto y yo estaba pensando como, ¡oh!, un día quiero ver qué pasa ahí, o sea, como qué es eso, porque se veía súper lindo. Creo que no se ve en cámara, pero cuando nos íbamos acercando yo le digo como, vamos a entrar acá, y me dice sí, yo me muero, porque es literalmente lo que quería hacer inmediatamente. Les muestro, esto es Bryant Park. Prácticamente a la 1 de la mañana. Está cerrado, pero es súper lindo. Vamos a estas calles. Bueno, ahora mismo vamos camino a un evento. Es como una pasarela de vestidos de baño. Estamos muy emocionados. Yes, indeed. You know, I'm
Vinimos después del show a este bote que habíamos planeado hace mucho tiempo. Vinimos a ver el atardecer. Amor, ¿te gustó la pasarela? Oh, no me gusta siempre nada. Nah, ¿Las chicas no estaban sexys? Sucias. Todas sucias. Una de nuestras últimas noches en Nueva York, Dani me trajo a este lugar tan lindo. Bueno, en esta parte del video les voy a contar acerca de cómo conocí a Emilio Ratajkowski. Es como un chismecito que no quiero dejar pasar. Resulta que justo cuando íbamos caminando en este punto con Dani, íbamos volviendo a casa ya después de un día súper largo y me la cruzo de frente. Ella estaba caminando así como súper normal, unos chicos la estaban como molestando honestamente y yo volteo y le digo a Dani, es Emily Ratajkowski, es Emily Ratajkowski. Y él como, no, es ella, no puede ser, no sé cuántas. O sea, yo me fui detrás y cuando tuve la oportunidad, pues me acerqué más a ella y le dije como, hola, Yo no sé por qué tenía como ¿cómo lo digo? O sea, como no sé, lo dije con tanta confianza, digámoslo así. Y le dije como, mira, te admiro mucho, bla, bla, bla. Y no sé, o sea, yo solamente pensaba como, o preguntar por una foto, o decir como, eres súper linda, y ya. No sé en qué momento, no lo puedo recordar. Perdón por el ruido. O sea, no lo puedo recordar, no sé en qué momento la conversación cambió de dirección. Ella y las amigas empezaron a preguntarme cosas sobre mí. O sea, me empezaron a decir que era muy linda, que dónde era. Terminamos hablando de Colombia. O sea, terminamos echando chisme, literalmente, en medio de Soho, en la calle. Las amigas también fueron exageradamente amables. Después vi que una de ellas, pues nada, también es famosa. Fue súper amable. Y en un punto de la conversación a mí se me olvidó que Dani venía conmigo. ¿Saben qué me pasó? Una de ellas me pregunta como, ¿y él es tu fan? O algo así. Y yo volteo, a mí se me olvidó por completo que Dani estaba conmigo. Como de la adrenalina, ¿saben? Volteo y Dani está ahí parado detrás mío. Yo, no, es mi novio. O sea, nos moríamos de la risa. O sea, la verdad fue muy agradable. Les tengo que decir que Emily fue exageradamente amable. Dani me dice que le impresiona que ya no intentó irse. O sea, se quedaron hablando conmigo. A él le pareció súper lindo que pues me incluyeran como si fuera una de ellas hablando. O sea, Emily fue mucho más amable de lo que yo podría imaginarme. Jamás te puedes imaginar lo amable que es. Y las amigas también, o sea, fueron súper lindas. Obviamente al final pregunté por una foto y no tuvieron ningún problema. Resulta que mi celular no tenía memoria, el celular de Dani tampoco. O sea, mejor dicho, intentamos hacer como mil intentos. Al final, pues, tengo la foto que está acá. Y nada, les tenía que contar este chisme. Es como, nunca te puedes imaginar que una persona tan, tan famosa sea tan amable y ande por las calles así como si nada. Acabamos de ver un lugar donde venden LPs, pero tienen como una caja gratis. Oh, this is cute. I want to see this first one. This is the one that we select. Say that it's for free. Yes. Oh my god, Marilyn Martin. Un poquito naranja. Un poquito naranja, maybe that. Yeah. Hoy decidimos cambiar y probar estos. Un ave acaba de hacer pupú en mi bebida. No sé si lo pueden ver. Es una locura.
Acabo literal de hacer popó en mi bebida. Y bueno, ahora estamos caminando Central Park. Yo estoy personalmente súper cansada, pero pues obviamente tenemos que aprovecharlo muchísimo. En la mañana estuvimos como en un brunch súper lindo. Y bueno, vamos a ver qué hacemos el resto del día. This lake. Nosotros estuvimos sentados mirando este hermoso lago. Vean el color. Estamos en Central Park. La verdad es súper lindo. Patos. Plan de domingo. Estamos también súper cansados, exageradamente. Pero pues muy felices. Bueno, ahora mismo por primera vez vamos a subir en los botes de Central Park. Yo he querido hacer esto como desde hace 3 años y estoy muy emocionada. ¿Nervios, amor? ¡Oh! Bueno, hoy vinimos a tomar nuestros últimos cafés. Bueno, en nuestro último día en New York por ahora, vamos a ir a ver el atardecer a Dumbo, que es uno de nuestros lugares realmente favoritos. El atardecer ahí es mágico. Really love Dumbo, how are you? Mi amor.